Hola niños, ¿cómo están? Bien, ¿ya están listos para aplicar lo que han aprendido en el día de hoy? Muy bien, vamos a aplicar los aprendizajes nosotros utilizando el libro. Si no tienes libro, no te preocupes, ¿no? Vas a trabajar conmigo en esta actividad, analizando, reflexionando, operando. Vas a escoger tres ejercicios que realicemos en el libro y lo vas a copiar en tu cuaderno y lo vas a desarrollar allí. Muy bien, entonces vamos a trabajar. Quiero que lo primero que hagamos es analizar esta imagen. Quiero que veas aquí al grupo de niños que están trabajando con su maestra. ¿Ellos son iguales o son diferentes? Muy bien, lo que se trata aquí es de valorar la diferencia, ¿ya? Ser diferentes es maravilloso, ser diferentes es enriquecedor. Porque cada uno va a dar un aporte distinto y vamos a valorar las diferencias físicas, intelectuales, emocionales, ¿ya? Todos tenemos diferentes habilidades y podemos nosotros valorar a los demás y valorarnos a nosotros mismos como somos. Y si a veces no estoy de acuerdo con un amigo que piensa distinto a mí, ¿no? O con mi hermano, o mi papá o mi mamá que piensa distinto a mí, tengo que ser tolerante, respirar y tolerar, ¿ya? Hoy también te estoy dejando una actividad de tutoría en la que tú vas a descubrir el lindo valor que vamos a trabajar estos 15 días. Muy bien, entonces ya hemos observado la imagen. Ahora sí, quiero invitarte a abrir tu libro, abrir tu libro del texto escolar. Y vamos a desarrollar la actividad que tenemos allí, ¿ya? Entonces, la idea de este video, ¿no? Es que tú trabajes conmigo, ¿ya? No mires el video y luego al final tú solito trabajes, no. Trabaja conmigo. Vamos a trabajarlo juntos para que podamos realizar mejor la actividad. Muy bien. Entonces, hoy día lo que vamos a hacer es aplicar las propiedades de la multiplicación, ¿ya? Vamos a empezar con dos propiedades que tienes en tu libro, que es la propiedad conmutativa y la propiedad asociativa. Si tú te acuerdas, estas propiedades las hemos trabajado aplicando con problemas de adición y sustracción. Ahora vamos a aplicarlo con problemas de multiplicación, ¿ya? Aquí tengo un grupo de lechugas, ¿ya? ¿Cuántas filas tenemos? Contamos. Recuerda que las filas son horizontales. Una y dos. ¿Y cuántas columnas? Una, dos, tres, cuatro. Cuatro columnas. Entonces, si yo quiero hacer una multiplicación y aplicar la propiedad conmutativa, voy a tener que hacer dos que me den el mismo resultado, pero lo voy a formular de diferente manera. Primero vamos a hacer contando las filas. Tengo dos filas y en cada fila hay cuatro lechugas. Entonces, 2 por 4. Muy bien. Y ahora vamos a hacerlo contando las columnas. 1, 2, 3, 4. 4 y en cada columna hay dos lechugas. Entonces, 4 por 2 es 8. Muy bien, entonces igual encontramos el mismo producto, el mismo resultado. Entonces sí se aplicó la propiedad conmutativa, ¿ya? ¿Qué dice la propiedad conmutativa? Si cambiamos el orden de los factores, o sea, de los números, me va a dar el mismo producto. Entonces ahora vamos a trabajar la propiedad asociativa, reflexionar, porque tú ya has estado trabajando solo. Entonces en la propiedad asociativa dice que si tengo más de dos números para multiplicar, los puedo agrupar primero dos y luego el resultado o el producto de los dos puedo multiplicar por el tercero, ¿ya? Por ejemplo, aquí tengo tres fuentes de quequitos. En cada fuente tengo seis quequitos, ¿ya? Entonces, yo primero quiero hacer el de una columna, ¿no? De una fuente, ¿no? Dos quequito, hay dos quequitos, ¿no? Dos quequitos, ¿ya? En, por tres qué, filas o columnas.
Si estamos contando solo dos quequitos, entonces estamos hablando de las filas 1, 2 y 3. Hay tres filas con dos quequitos, ¿no? Entonces, por eso tenemos encerrado en el paréntesis el 2 por 3. Y luego vamos a ver que hay cuántas fuentes. 3, ¿no es cierto? Entonces, también lo multiplicamos por 3. ¿Ah? Entonces, 2 por 3 es 6 y luego multiplicamos por la cantidad de fuentes, que es 3. Entonces, 6 por 3 me da 18. O también puedo juntar, dejar el 2 y luego juntar el 3 y el 3. 3 por 3 es 9 y luego multiplico el 9 por el 2 es 18. Hemos llegado al mismo producto asociando de diferente manera. ¿Qué significa asociar? ¿Eh? Nosotros en el vocabulario básico ya lo hemos descubierto, ¿no es cierto? Asociar es agrupar. Muy bien. Ahora vamos a trabajar en el número 1 de tu libro del texto escolar. Son ejercicios solamente para poner en práctica y saber si ya estás listo, ¿cierto? Entonces, en el texto escolar estamos trabajando en la página 42, chicos, ¿ya? Página 42 del texto escolar. El número 1 dice, calcula y expresa con dos multiplicaciones diferentes el total de elementos que hay en cada caso, ¿ya? Entonces, aquí vamos a escribir, coge tu lápiz y vamos a escribir en cada caso. Tenemos que formular dos multiplicaciones. Vamos a contar primero las filas y luego las columnas para seguir un orden, ¿ya? Tú puedes empezar por la que tú desees. Entonces, una fila, dos filas, tres filas. Muy bien, entonces ponemos 3. Por 3 por ¿cuántos niños hay en cada fila? 1, 2, 3, 4. Entonces, 3 por 4 es igual, dime la respuesta. Yo no te la voy a decir, tú la tienes que poner. Muy bien. Y ahora vamos a formular la multiplicación contando las filas. ¿Ya? 1, 2, 3, 4. ¿Ya? 4 filas, perdón, 4 columnas. ¿Y en cada columna cuántos niños hay? ¿Ah? 3 niños. Entonces, ¿te das cuenta? Se ha invertido la multiplicación. En la primera tenemos un 3 por 4 y en la segunda un 4 por 3. Ambas me tienen que dar el mismo producto y tú ya sabes cuál es. ¿Por qué? Porque todos estos días hemos estado practicando mucho, mucho la multiplicación. ¿Ah? Muy bien, ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. Ya contamos una, primero vamos a contar filas, hemos dicho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 filas. Y en las 7 filas tengo ¿cuántos cuadraditos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Muy bien. Entonces ahora vamos a multiplicar. Justo es la última tabla que hemos practicado, ¿no? El 7, la tabla de 7. ¿Cuánto es 7 por 8? Muy bien. Es 56. Sabía que sabes la respuesta. Ahora vamos a contar columnas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Y en cada una tenemos 7 cuadraditos. Entonces, 8 por 7 es lo mismo que el 7 por 8, ¿no? Solo que está invertido. Tú vas a colocar allí las respuestas. Y lo mismo vamos a hacer ahora con la cajita, pero en este caso no podemos hacer la misma aplicar la misma propiedad. ¿Por qué? No podemos aplicar la misma propiedad porque tenemos, no solo tenemos un dibujo, tenemos tres, ¿no? Están separados. Tenemos tres surcos de tomates. Entonces vamos a coger primero el de uno, ¿ya? Contamos las filas. ¿Cuántas filas de tomate hay? Tenemos dos filas de tomate, ¿no? Y en cada fila tenemos 4, entonces lo multiplicamos por 4. Dos filas de tomate, 1, 2 y en cada una hay 4 tomates. Solamente estamos analizando un surco. Y esto lo vamos a multiplicar por la cantidad de surcos, o sea, hay 1, 2, 3, ¿no? Ahora yo tengo que asociar. Yo voy a empezar asociando los dos primeros números. ¿Y cómo lo voy a asociar?
poniendo paréntesis. Ahora, multiplico 2 por 4, ¿cuánto es? Muy bien, es 8. Y este 2, esto bajo la X, es como una operación combinada, ¿no? Pero no es combinada porque solo estamos trabajando multiplicación. Y bajo el 3, ¿no? Entonces, ¿cuánto es 8 por 3? Sé que todavía no hemos practicado la tabla del 8, pero si lo invertimos, es lo mismo, ¿no? Entonces, 3 por 8 es 24. Entonces, hemos cumplido con la propiedad asociativa. Pero yo ahora lo quiero asociar de diferente forma. Entonces, voy a copiar los mismos números, el 2 por 4 por 3, y voy a asociar, pero ya no voy a agarrar primero el número 2, sino los dos siguientes. Entonces, voy a bajar el 2, como está allí, y voy a multiplicar el 4 por 3. ¿Cuánto es? Muy bien, es 12. Y ahora, 2 por 12 también me da 24. ¿Te das cuenta? Hemos asociado de diferente forma y me da el mismo producto. Esa es la propiedad asociativa. Puedo asociar o agrupar de diferentes formas los 2, 3 o más números que tenga y no me va a cambiar el resultado. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a cerrar el texto escolar y vamos a trabajar con el libro de actividades. Y nos vamos a ir a la página 110, ¿ya? También te queda como actividad, como reto, trabajar la página 108 y 109 de tu libro del texto escolar. Es una lámina grande en la que tú vas a observar unas imágenes y responder unas preguntitas, ¿ya? Muy bien, eso lo vas a hacer cuando terminemos de desarrollar el libro conmigo. En el número 1 de la página 110 me dice, expresa la cantidad total de figuritas con dos multiplicaciones. Y me dan un dato, recuerda, agrupa por columnas o filas y luego multiplica los elementos de la columna por las fijas o viceversa. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar aquí la primera multiplicación contando filas. ¿Ya? Hay 3 filas, ¿no? Por... ¿cuánto hay en cada fila? ¿Cuántos pececitos? Por 2. Igual, 3 por 2 es 6. Muy bien. Ahora vamos a trabajar lo mismo en la siguiente forma, que es contando las columnas. Entonces, ¿cuántas columnas tengo? 2. Y en cada columna, ¿cuántos peces hay? 3, ¿no es cierto? Igual, 2 por 3, 6. Muy bien. ¿Qué propiedad hemos aplicado, chicos? ¿Será conmutativa o será asociativa? Así es. Muy bien. Es la propiedad conmutativa. Ahora aquí tenemos 4. ¿Qué son? Flores, plantas. 4 plantas, ¿no? En una fila. Y también vamos a aplicarlo de la misma forma, ¿no? Empezamos con filas, 2 filas. Y en cada fila tenemos 4 plantas que me da un resultado final de 2 por 4. Muy bien, es 8, ¿no? Ahora vamos a hacerlo, pero contando columnas, ¿ya? Entonces tengo 4 columnas y en cada columna hay 2 plantas. Y esto me da un resultado final de 8, ¿cierto? Muy bien. Ahora vamos a la siguiente página en la que tenemos 2 problemas, ¿ya? O tenemos más problemas. Vamos a empezar con los 2 primeros. Dice, aplica la propiedad conmutativa para expresar el total de piedras con 2 multiplicaciones diferentes. Vamos a hacer aquí al costado en tu cuadrícula que tienen para resolver. ¿Ya? A ver, tenemos la cajita 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cierto? 5, 5 y en cada columna, en este caso, hay
¿cuántas piedritas? 1, 2, 3, 4. Entonces vamos a multiplicar 5 por 4, que me da 20. ¿No es cierto? Ahora lo vamos a hacer contando filas. ¿Ya? 1, 2, 3, 4. Hay 4 filas por 5 piedritas en cada fila. ¿Y cuánto me da resultados? 4 por 5, ¿cuánto es? 20, ¿no? Entonces hemos encontrado allí las dos multiplicaciones. Pero como tenemos aquí una línea, ¿no? La tapa lo podemos poner también aquí. Y dejamos la cuadrícula para otra necesidad. Muy bien. Ahora, en el número 3 me dice, ¿cuáles de estas expresiones representarán la cantidad de cajas que lleva el camión? Pinta y explica. Aquí, ¿qué propiedad se está cumpliendo en estos paréntesis? Muy bien, la propiedad asociativa. Entonces vamos a contar ahora cuántas filas hay. ¿Ya? 1, 2, 3 filas. ¿Y cuántos tiene en cada fila? ¿Cuántas cajitas? ¿No? 1, 2, 3. ¿Cierto? 3. Entonces tenemos, puede ser que tengamos, si contamos filas, un 3 por 4. Y si contamos columnas, un 4 por 3. Vamos a verificar en dónde está esa expresión. Aquí, ¿no? Un 4 por 3, porque acá tengo 5 y aquí tengo 3. Ahora, ¿cuántos grupos de cajas hay? Aquí tenemos una, en el medio otra, y entonces será por 3. Entonces, ¿cuál de estas expresiones debo pintar? ¿Ah? ¿Ya? La que tenemos que pintar será, entonces, esta, ¿no es cierto? Yo no voy a pintarla, pero tú sí. Entonces, pintamos esta, elegimos, y luego la vamos a desarrollar. ¿Ya? Aquí. Vamos a desarrollar la propiedad asociativa. Tenemos paréntesis, un 4 por 3, ¿no? 4 columnas, y en cada columna hay 3 cajitas, por 3 grupos de cajas. Entonces tengo un total de 4 por 3 es 12. Bajo el por y bajo el 3. Y tengo un total de 12 por 3. ¿Cuánto es 12 por 3, chicos? Muy bien. 36. Ahora respondo la pregunta, ¿no? ¿Cuáles de estas expresiones? Entonces ya, la primera, ¿cierto? Vamos a la siguiente. Y tenemos aquí la siguiente propiedad. Dice, aplica la propiedad asociativa para expresar el total de cada producto con dos multiplicaciones diferentes. ¿Ya? Muy bien. Entonces aquí tenemos, ¿qué propiedad voy a aplicar para encontrar la cantidad de huevos? ¿Será que voy a aplicar la propiedad conmutativa o asociativa? Ah, muy bien, has estado súper atento. Es la asociativa porque no tengo dos, no tengo un solo producto que multiplicar, tengo tres, ¿no es cierto? Entonces vamos a contar, solamente vamos a contar de uno, ¿ya? Tenemos tres filas, perdón, dos filas y en cada fila tres huevitos, ¿ya? Y lo vamos a multiplicar por la cantidad de hueveras. Tenemos 1, 2 y 3. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahora vamos a resolver. ¿Ya? 2 por 3 es 6, ¿no? Y luego lo multiplico por 3. 6 por 3 es, muy bien, es 18. Ahora tu reto es aquí al costado, ¿ya? Tienes que invertir la multiplicación. Yo voy a poner paréntesis en estos dos primeros, que es lo que yo trabajé. Y ahora tú al costado debes formular la misma operación, pero vas a cambiar el orden de los paréntesis, ¿ya? Y luego vamos a hacer la siguiente. Ya en este caso tenemos botellitas, ¿no? En el primer grupo de botellas tenemos cuántas filas, vamos a contar las
filas 1, 2, 3, 4, 5. Y en cada uno tenemos 5 por 3, ¿no? Hay 3 botellitas. Y multiplicamos por 2 grupos de botellas que tenemos. Entonces, en este caso, yo voy a poner el paréntesis en los dos últimos números. Y vamos a ver, bajo el 5 por 3 por 2 es 6, ¿no? Y 5 por 6 me da, muy bien, 30. Ahora igual, ¿no? Lo mismo, el reto para ti es que tienes que formular la misma multiplicación al costado, pero vas a cambiar el orden de los paréntesis y vas a hallar el producto, ¿ya? Muy bien, chicos, ahora ya hemos terminado con el trabajo de libro, solo tienes esas dos actividades que realizar, ¿ya? Y la última, que está aquí, en tu cuaderno. Sí, la última en tu cuaderno y esas dos aquí al costado. Pero ahora quiero que abras tu cuaderno, ¿ya? Para que copies dos nuevas propiedades que te voy a dar que no están en tu libro. Y es muy importante que lo sepas ahora para la clase de mañana y las siguientes que vamos a tener, ¿ya? Entonces, quiero que me prestes mucha atención a las dos propiedades que te voy a... ya las conoces porque ya lo hemos estado practicando, pero las tienes que resolver y copiar en tu cuaderno, ¿ya? Entonces, vamos a conocer estas propiedades. La primera propiedad que vamos a conocer, aparte de las que ya sabemos que conocimos en el libro, es la propiedad del elemento neutro, ¿ya? ¿Qué significa la propiedad del elemento neutro? Que todo número que es multiplicado por este, que es el 1, ¿ya? Me va a dar el resultado el mismo, ¿ya? Dice, todo número que es multiplicado por mí, en este caso, el 1, es el mismo, ¿ya? Siempre que voy a multiplicar por 1, ¿no? El número 1 se va a convertir en neutro, es decir, no existe. Siempre va a ser el mismo. Por ejemplo, 1 por 9 va a ser 9. 1 por 100 va a ser 100 y así sucesivamente. Entonces, con esas premisas que te he dado, vas a aplicar la propiedad del elemento neutro y hallar el producto de estas multiplicaciones en tu cuaderno. Y luego la siguiente propiedad, ¿ya? Es la propiedad absorbente. Aquí tengo una esponja para que te des una idea, ¿no? ¿Qué hace la esponja cuando tengo, se derrama un poco de agua en la mesa y yo voy con la esponja? ¿Qué pasa con la esponja? Absorbe el agua. Entonces, lo mismo pasa con el cero. El cero en la multiplicación cumple la misma función de una esponja. Absorbe al número que se pone a su costado y se va a quedar en cero, ¿ya? Entonces, si multiplicamos por cero cualquier número natural, obtendremos como producto el número cero, ¿ya? Por más grande que sea el número, chicos, ¿ya? Igual lo va a absorber. 47 por 0 me va a dar 0, ¿ya? Entonces, aplica esa propiedad absorbente hallando los productos que te dejo a continuación. Entonces, chicos, eso ha sido todo por hoy. No te olvides, solo tienes esas actividades y la actividad de tutoría que te he dejado en plataforma, ¿ya? No te olvides que al terminar debes lavarte bien las manos. Y luego nos vemos, ¿no? Ya nos vemos. Utiliza tu tiempo libre también para trabajar con tu familia. Chao.